Y hoy vamos a estar hablando. Today we're going to be talking about del empoderamiento. We're going to talk about empowering hacia el hijo. From the father to the son. En la cartera tengo el otro. Bendito sea el Señor. Bendito. Imagínense, hermanos amados, que los estudiosos, sí, Jerry, los estudiosos y los que estudian todas estas cosas, the people that are studying, they talking about. Gloria a Dios. Nos habla que desde ya desde un año el niño comienza a absorber y a tener sus propias decisiones. The people that the study, they talking about that the kids start making the decision from a very young age. Ya a la edad de 8 años. From the age of 8, ¿verdad? From the age of 8. El carácter del niño ya está formado. Imagínese. The character of the child from the age of 8 start forming. Ya ellos tienen su carácter. They start forming their characters. Y en esto entonces que nosotros como padres, and as fathers, tenemos que ayudar a los niños. We have to help the kids desde pequeños from a young age para ayudarlos con ese carácter. To help them with that character. Para que así cuando crezcan, so when they grow up, sean personas sabias. They be a knowledgeable people. Y le he puesto a esta exhortación empoderamiento de un padre hacia el hijo. And I've named this preaching empowering from the father to the son. Por eso es que quise dejarle saber primeramente lo natural, el hijo. That's why, first of all, I wanted to learn the natural from the father to the son. Vamos a describir lo que es un carácter. Let's describe what is a character. Es un conjunto de rasgos. It's conjunto de rasgos y circunstancias. It's a number of things. Que indica naturaleza esencial, la naturaleza esencial de una cosa o la manera de pensar o de obrar de una persona. It's a number of things that help the person think. O un pueblo que lo distingue de uno de los otros. Of a town that differentiate a town from one to the other. O sea, que el carácter nos distingue a nosotros. So the character if differentiate us from one another. En nuestra naturaleza. If our nature. ¿Cómo podremos ayudar entonces a la vida a estos niños que comienzan? How do we be able to help those children that are growing up right now? A los que ya están adultos. So, in the same way, the ones that are adults. El proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando esté viejo, no se apartará de él. Proverbs 22:6 says that teach the young kids from the word of the Lord, so when they grow up, they won't grow up apart from it. Es que tenemos que instruir al niño. Los niños hay que ser instruidos. El 7, proverbio 1:7 dice. Proverbs 7:1 says. El principio de la sabiduría es temor de Dios, de Jehová. El principio, yo creo que lo están poniendo. Principio de sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Y dice, los insensatos, o sea, los dementes, los locos, ¿verdad? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso lo dice Proverbios 1:7. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. No sé si lo tienen en inglés, lo ponen en inglés. So Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of the knowledge, but the fools despise wisdom and instructions.
Y les voy a decir, amados hermanos, que yo mi predicación la tengo desde el miércoles. And I'm telling you that my sermons, I have it since Wednesday. I have prepared this. Cuando Dios quiere hablar a su pueblo, le habla a su pueblo. Jamás uso el púlpito para hablar o tirar ni nada de esas cosas porque eso no es de Dios. I've never used the pulpit to use it against someone. Vamos, aleluya. Vamos a hablar de varios tópicos, de varias enseñanzas hoy. I'm going to talk about a few different teachings today. Amen. Vamos a ir más rapidito porque hay mucho que hablar y ya va tiempo corriendo. So I'm going to try to be very quick because I got a lot of things to teach today. Aleluya. Vamos a estar hablando de la sujeción. We're going to be talking about suggestions. Vamos a estar hablando de respeto. We're going to be talking about respect. Vamos a estar hablando del temor de Dios que lo acabo de leer. We're going to be talking about the fear of the Lord. Vamos a estar hablando también, punto número cuatro, reconocimiento. We're going to be talking about recognizing. Lealtad. Loyalty. Disciplina. Discipline. Sabiduría. Knowledge. Y obediencia. And obedience. Obediencia. Obedience. Son puntos básicos, amados hermanos, que nosotros ya tenemos que tener en nuestras vidas. Que saber. All these points are basic points that we're supposed to know. Son enseñanzas que se comienza desde pequeños a instruirnos nuestros padres. They are teaching that our fathers or our parents supposed to be teaching us from tanto a young lo age. Natural como lo espiritual. It's supposed to be in the natural and in the spiritual. Tanto al Padre Celestial, que nos da esos fundamentos básicos cuando comenzamos a caminar en Cristo Jesús. Just like the spiritual Father when we start walking in our faith. Igual nuestros padres terrenales también. Just like our father from the earth. Nos están diciendo constantemente, mira, tienes que obedecer. Our earth father is telling us what we have to do. Tienes que estar leal, todas esas cosas en el temor de Jehová y en lo natural, ¿para qué? Para que le vaya bien al niño cuando crezca. Our parents keep telling us what we have to do in order for us to be good kids. De la misma manera, el padre espiritual nos habla a nosotros cuando comenzamos a crecer en las cosas espirituales. So the same talking, the spiritual father is telling us what we have to do, so in the spiritual we do the same thing. Que es el único que nos puede moldear de la manera errónea que nos han dado a nosotros y nos han hecho crecer. So it's the only one that can fix the way that we have grown up in the wrong way that can actually help us. Y vamos a coger el ejemplo de Jesús cuando vino a la tierra como hombre. So we're going to take the example of Jesus when he came to earth as a man. Fue la introducción. So this is just like an introduction. Vamos a Hebreos 5, 7 al 10. Hebreos capítulo 5. Versículo 7 al 10. Amén. Ya uno lo tiene por allí. Hebrews 5, 7 to 10. Y dice la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, o sea, a Dios Padre, fue oído a causa de su reverencia, de su temor reverente. Fue el Padre, ¿verdad? Que él estaba allá en el monte orando antes que lo crucificaran. Bendito sea el Señor. El 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el último día dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Mire qué ejemplo más grande nos da la palabra de Dios aquí. En Hebreos 5, del 7 al 10. So, Hebrews 5, 7 to 10, it says, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was hurt because his reverent submission. Some thought he was. He learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation. Hallelujah. For all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Aleluya. Amado, el ejemplo está bien claro de Jesús para nosotros. So the example of Jesus is very clear for us. Nosotros como padres terrenales, y Dios también, aquí lo vemos, también tenemos que instruir y enseñar a nuestros hijos. So for us as parents, it's very clear that we have to teach our kids. Igual que los pastores también entrenan y enseñan a sus hijos espirituales. Just like the pastors teach the flock. Dice la palabra en el versículo 7 que es Cristo en su carne cuando él vino. It says on verse 7 that Christ in his flesh when he came estaba suplicando y orándole al Señor y las lágrimas y clamando para no ser crucificado, porque sabemos que dijo, pasa de mí esta copa. He was crying in his tears and everything in his to for the Lord to pass that from him because he didn't want to do it. Aleluya. Pero vemos aquí claramente que aún así fue obediente hasta lo último. But even though he knew what happened, what was getting ready to happen to him, entonces quiere decir que aprendió la obediencia. He still said to the Father, it was his order, not him. Que vino a perfeccionarlo. Escuche bien. Que vino a perfeccionarlo. That came to perfect him. Para la obra que había sido mandado. He came here to be made perfect. Después que él obedeció a Dios, he came here to obey God. Después que él cumplió lo que tenía que cumplir, after he obeyed the Lord, entonces fue que él vino and then y fue declarado sumo sacerdote. And then he came in and then he was designated by God to be the highest priest. Y a través de esa obediencia somos nosotros salvos. And because of his obedience, we are saved. Porque si no hubiese obedecido, no tuviéramos aquí. Because if he didn't obey God, we won't be here today. Y ahora un niño de un año, dos años lo quiere mandar a los padres. And today's day, a kid from 1 or 2 years old le pegan a los padres. Tell the father what to do. It hits the father. Ahora no hay respeto tampoco, aleluya, para los padres espirituales. Today's day, the kids hits the father. Today's y le estoy day. Estoy hablando a una nación que escucha ya y una nación que está aquí. Y yo también tengo padres espirituales. Today's day, not even the natural kids hits and don't obey the father. Even the spiritual kids don't obey the spiritual fathers. Dios quiere que le obedezcamos en todo. The Lord wants everybody to obey in everything. Hermano, si usted está obedeciendo a media, no se engañe. Brothers and sisters, if you don't obey the Lord 100%, don't fool yourself. Aleluya. Tuvo que obedecer al Padre, tuvo que disciplinarse. You have to be disciplined. Dios quiere empoderarte.
que es lo que es empoderarte. God wants to empower you. Darte lo que es tuyo. He wants to give you what is yours. Que tú recibas lo que tú tienes ya. He wants to give you what is yours. Desde antes de la creación del mundo. Before the creation. Ya tú tienes legado como hijo. You already have. Y como hijo, as a son, you already got what it belongs to you. Pero no lo tomas porque no estás todavía preparado, aleluya, para recibir la magnitud de lo que Dios tiene para ti. But you don't have it yet because you're not ready to receive what the Lord has for you yet. Él es fiel y él necesita hijos fieles también, obedientes. He's ready for you to take it because he is faithful, but he needs sons and daughters that are also faithful. Él quiere darte el poder que viene de lo alto. Bendito sea el Señor. He wants to empower you. He wants to give you the power that comes from. ¿Cuántos están entendiendo el pasaje? ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Aleluya. How many understand? How many queremos want el the power? Poder de Dios, ¿verdad que sí? How many want the power bendito of the Lord? Dios. Mire, los propósitos del poder de Dios, ¿para qué necesitamos poder de Dios? Why do we need the power of the Lord? Es para manifestar su presencia a través de nosotros. It's to manifest the power aquí through en la us, tierra. Here in earth. Es también para formar, como dijimos, a través de su poder nuestro carácter. It's to form our characters. Es para desarrollar una vida de oración y consagrada a él efectiva. It's to develop an effective life through es for para him. Tener is to have una victoria sobre la carne, el pecado y Satanás. A victory over the flesh. Para eso el Señor quiere empoderarte. That's what para the eso Lord el Señor to, quiere que tú seas obediente. That's para what eso the Lord el Señor te está llamando. Para power. Eso el Señor quiere que tú seas fiel. That's why aleluya. He para Él entonces darte lo que ya te pertenece, amado hermano. That's why he wants to give you everything that you Él quiere that you un corazón obediente, un corazón valiente. He wants a heart that is ready for him. Para depositar su gloria en Él. You want a heart to deposit. Dispuesto para que Dios deposite su gloria y su poder. How many are ready Hallelujah. For him to deposit the Bendito glory? Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que caminar firme en las cosas de Dios. That's why we need to walk firm in the things of the Lord. No podemos estar como las olas del mar. We cannot be just like tenemos the wave of the seguir. Sea. No es fácil. We have to continue. Pero con él se nos hace más If fácil. Not easy, but with him, everything is easy. Aleluya. Hallelujah. Él quiere empoderarte en este día. He wants to empower us. Él quiere darte lo que ya te pertenece. He wants to give you what is already Pero si yours. Tú no le abres su corazón y tú But no if te you don't open the heart and you Él no puede llevarte al otro escalón. He wants Él to no give you to the next step. Él no puede llevarte a la otra dimensión sobrenatural. He wants to give you to the next step, but Aleluya. You have to be ready Miren for it. Miren lo que dice Lucas 24:49. Let's take a look at what Luke says. No sé si lo pueden poner en inglés entonces para así. Dice, he aquí yo enviaré la promesa. ¿Quién es la promesa del Padre sobre nosotros? ¿Quién es la promesa del Padre? ¿Quién es la promesa? Who is the promise of the Father? Aleluya. Hablando de Cristo, hablando, la promesa es el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Bendito sea el Señor. Quédate en Jerusalén. Stay in Jerusalem. Jerusalén es tu casa. Jerusalén es tus alrededores también. Jerusalem is your house. Jerusalem is the area. Aleluya. Muchas veces queremos correr. Muchas Some, veces queremos sometimes hacer we want cosas. To run. Bendito sea el sometimes Señor. We want to do a lot of things. Dice, quédate. Hay tiempo para todo, amados hermanos. There is y, time y for no everything. Estoy diciendo que no lo puedan hacer. Pero I'm hay not tiempo saying that you cannot do it. But it's time for everything. Muchas veces, quizá ahora que la hermana va a tener, y voy a cogerla de ejemplo con su permiso, va a tener su bebé, ella va a estar atendiendo a su bebé porque va a nacer. Y entonces después que nazca va a haber tiempo para todo. Bendito sea el Señor. Por mientras está edificando su casa. Right now I'm going to take the example of the sister that is getting ready to have a baby.
Right now she's here. Well, it's going to come a time that she's going to be taking care of the baby because she's going to have a baby. Aleluya. El término poder que viene del griego también se llama the term of power. Talk about dunamis. No sé si lo han escuchado, dunamis. El grupo de jóvenes, el ministerio de jóvenes de la iglesia La Viña se llama dunamis, o sea, poder. The ministry of the church is called dunamis. O sea, potencia, algo, una habilidad it's poderosa. Power. La misma presencia de Dios eterno. The presence of the Lord. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, recibirán poder y serán testigos, mis testigos, en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. O sea que nos está hablando Dios. Aleluya. God is telling us, stay still, ¿no? Still. Stay. Stay o still. Aquí, que te quede. Que se quede parado. Stay. 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 ¿Por qué? Porque va a ser empoderado del poder de Dios. They want you to stay because you're going to be empowered by the power of the Lord. Es que necesitamos el poder de Dios para todo, hermano. We need the power of the Lord for everything. Porque si no viene la carne, viene el cansancio. Because if not, it's gonna come everything, the tiredness. Lo único que nos mantiene es el Espíritu Santo arriba. The only thing that is gonna keep us above is the Holy Spirit. Y le digo que si viene y se hace una manifestación satánica y tú no estás lleno del poder de Dios, te va a dar a ti, te va a revolcar a ti. If it's a manifest, it's a demon, satanic. Aleluya. You're not going to be ready if you don't have the Holy Spirit. Mire que muchas personas ven la manifestación de Dios, del poder de Dios, como para tener riquezas. A lot of people think the manifest of the Lord as having riches. Para tener riqueza, otros para tener salud, otros para controlar y gobernar. Some see the power of the Lord to have gold, some see have to have powers, so some see to have health. Pero eso no es lo que te quiere llenar el Señor. Ya dice que todo lo demás viene por añadidura y el Señor quiere darte riqueza, te dará riqueza. But everything that the Lord says, just look for him and everything Dios else is going to come. Dios quiere empoderarte del poder divino sobrenatural que es su presencia para vencer todos los obstáculos de esta vida, para tener que tengas la vida eterna. Aleluya. The Lord wants to give you power so you could fight anything and everything. That's why he wants to give you the power. Bendito sea el Señor. Le debemos obediencia tanto a él como a nuestros padres espirituales y naturales. We owe him obedience to him just like we owe obedience to our natural fathers. Cada uno tiene una función diferente que te ayudará. Each one have different functions that are going to help diferentes you. Diferentes beneficios. Different benefits. Para tu crecimiento. For your growth. La disciplina desarrolla al hombre y a la mujer y los lleva para otro nivel. The discipline for men and women is take you to a different place. Y cuando hay un hombre o una mujer disciplinada, un joven, un niño disciplinada, se mira, eso se ve a legua. And when there is a kid that is very disciplined, you could tell from far away. Se ve a legua porque esas personas siempre van a tener un éxito diferente que las otras. You could see him a mile away because those people are going to be esas personas van a lograr lo que ellas se han dispuesto disciplinadamente a lograr. They're gonna be, aleluya. Y entonces hay otros que la persona disciplinada siempre es una persona ordenada. Triunfadores. Una persona ordenada constantemente. Bendito sea el Señor. Lo contrario que los indisciplinados nunca estarán a tiempo,
van a tener bajas notas. The people that are not disciplined are going to be in trouble all the time. No lo vas a encontrar por ningún lado. They're not going to be organized. Hay una lista larga de todas esas cosas. Y es fácil, y como le dije ya, it's very easy. Aleluya. ¿Por qué la persona disciplinada tendrá éxito? Why the people that are disciplined is going to have Porque se lo ha propuesto, y aunque le cueste, llegará a su meta. Aleluya. ¿Cuántos se han propuesto tener algo aquí? How many of you que van a tenerlo? How many of you have set goals? Bendito sea el Señor. Antes de que el Padre te pueda empoderar, tú tienes que dejar todas esas cosas y tener las características que Dios quiere que tú tengas de parte de Él. Aleluya. Bendito sea el Señor, pastor. Aleluya. Para que te moldee entonces nuestra vida. No, el carácter tiene mucho que ver. Tú puedes ser inteligente. You can be acknowledged. You can have knowledge. You can have wisdom. You can be a good person. But if you don't obey God, if your character is not good, you're not going anyway. You are not going anywhere. Why? Because ¿cómo se llama? El atleta, ¿cómo se dice el atleta? El atleta. Aleluya, pastor, por favor. The athlete always is so they have a discipline. Tiene una disciplina que él tiene su meta, y él va a seguir hasta que lo cumpla porque tiene una meta. The athlete is always has a goal, and he always look for that goal, so because he got a discipline to be successful. Amados, a veces creemos que los procesos son malos. We think sometimes that the process are bad. Que los problemas y las situaciones en nuestra vida, muchas veces todas las personas creen que viene del diablo. Sometimes the situation that comes to our life, sometimes we blame the devil. Pero nunca piensa que está tratando en tu vida. But we never think that they are molding us. Dile, toca a la persona de al lado y dile, están hablando contigo, no te hagas de la vista larga. Touch the person next to you and tell them, hey, they talking to you. Don't no think it's not you. No te hagas de la vista larga. Don't think it's not you. No te hagas el sordo o la sorda. Don't think it's not you. Dios está tratando contigo. God is Dios está tratando with con you. Tu carácter. God is treating your character. Vamos a leer otro ahora rapidito. Let's look at another otro personaje. Verse. Let's look at another. Otro pasaje. Another character. Lucas 15, desde el 11. Luke 15, 11. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Y dice el 11. Let's look at the parable of the lost son. Aleluya. ¿No lo tienen en inglés para que pastor así no lo repita? También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Aleluya. Mire, amados hermanos, este ejemplo de este hijo. Look at the example of this son. Que quería desde un principio, antes que el padre muriera, su herencia. That before the dad died, he wanted his inheritance. Él quería ya, padre, dame lo que me toca porque me voy de aquí.
Father, give me my steak before I'm leaving. No me importa. I don't care. Y dámelo porque me give voy. It to me because I'm leaving. Sin tomar en cuenta. Without taking into consideration. El trabajo que el padre había pasado para levantar esa cantidad o esas tierras que tenía. The work that the father had made to get the money or to get the lands. Lo fue, dice que se lo dieron. Me imagino que insistió tanto que el padre se lo dio. I can imagine that he insists so much that the father just gave up. Pero como él no estaba preparado, but because he wasn't ready for, lo malgastó. He wasted. No tenía sabiduría. He didn't have the knowledge. No tenía la consideración. He didn't have the consideration. No era leal. He wasn't loyal. So cuando lo tuvo en sus manos, lo so que when hizo he had in the hands, botarlo. He wasted. Porque no le había costado nada. Because aleluya. It didn't cost him nothing. Y por eso entonces, porque no tenía la madurez. And because he wasn't mature. No podía reconocer la magnitud de lo que le habían dado. He didn't recognize the magnitude que of what he had in his hands. Producir y reproducirlo. It was for him to produce and reproduce. No se dio de cuenta que el padre había producido. He didn't realize that the father had para su generación. Produced and reproduced for his generations. Y que de la misma manera lo haría. And for the same manner, hasta el día de su muerte con he garantía. He would continue to do for all eternity. Y hermanos, aquí muchas veces sister, caen las personas. Some for here sometimes people. Estas porque muchas veces humanamente vamos a querer las cosas rápido al estilo microwave. Because sometimes sometimes we want, you know, things, you know, microwave style, whether we are prepared or not. Pero fíjense, este hijo, but take a look at this son. But this son had to recognize quién era el padre. Who was the father? Podemos ponerlo en lo natural, podemos ponerlo como un padre Dios todopoderoso. We can put it in the natural or we can put it in the spiritual. Este hijo tuvo que arrepentirse. This son had to repent. Es como un cristiano está aleluya, gloria a Dios, gozoso, lleno del poder de Dios, yendo a predicar, hablando de Dios y mira, de repente, se cayó. Just like a Christian person that is saying hallelujah, glory to Dios, and then he's just going all of a sudden and se va fall. A hacer todo lo que le da la gana en el mundo. And then he go to this world and do everything that he's not todo supposed to be doing. Quiera hacer de la carne para satisfacer su carne. And he goes to the wide door. Pero tanto el natural como el espiritual. But both, either the spiritual hasta que no or the natural, quién es Dios, and both, until both recognize who is the Lord and repent, no va a poder tener su herencia. They both cannot have the state. Este hombre vino y lo gastó, se la dieron, porque Dios concede los deseos de nuestros corazones, hermanos. This son asked for it and he got it. Tú lo quieres, tú lo tienes. You want it, you got it. Aunque no sea lo que Dios tiene para ti preparado. Even though the Lord is not what the Lord wants for you. Vamos a ver. Y entonces Dios lo concede. And, hey, pero if want it so bad, the Lord gives it to you. Pero aceptar y reconocer sus malas decisiones y ver dónde él había caído. Ustedes lo pueden leer más adelante. Dice que estaba comiendo comida de los puercos. Allá tirado, imagínese. You could todo read, eso desperdicio. You could read further on the scripture that he was eating food that was designed for the pigs. Él tuvo que conocer su condición pecaminosa. He had to recognize the condition that he was, the sin condition that he was in. Hasta que él no reconoció lo que él tenía adentro. Until he recognized what he had inside. Entonces no vino la revelación. And then he didn't come the revelation. Wow, en mi casa era tenía todo, mi papá tenía todo. Wow, in my house I had everything. Yo podía tener todo. I could have everything. Pero yo quise hacer lo que me dio la gana a través de mis malas decisiones. But I
Aleluya. I wanted to do everything to the bad decisions that I had. Bendito Dios. Y por las malas decisiones tuvo las malas consecuencias. And because of the bad decision, he had bad consequences. Se dio de cuenta entonces cuando cayó bajo a quién buscar a su padre. So when he was all the way down, then he realized that he was la only one thing, de look for his que father. Tenía como heredero, perdón. Esa posición estaba paralizada. The position that he had as él tuvo riquezas, él tuvo posición, él tenía mandato quizás para los hombres que estaban con su papá. The position that he had when he was with the father, all the position that he had, everything. Pero todo eso se volvió nada, él no pudo hacer nada. Now he todo couldn't lo do desperdició. Nothing. He couldn't do nothing because he wasted everything. ¿Por qué? Porque Why? Estaba solamente andando por la carne. Because he was walking in his flesh. La naturaleza de un padre, amados hermanos, es empoderarle, es darle lo que él tiene para usted. The father flesh is empower you to give you whatever you want. Dios todopoderoso lo que quiere es darte el legado de él. Las características de él. The Lord wants to give you his character. Él quiere empoderarte y se lo He estoy repitiendo para que you. Tengas poder, para que así tú puedas adquirir lo que te pertenece, para que tú te enseñores I'm sobre todas you, so las you cosas. I'm telling you, learn that the Lord wants to give you everything that you already have. Pero primeramente tenemos que tener una disciplina, una madurez, tenemos que tener un carácter moldeado. But first of all, we have to have a character. Para apreciar lo que Dios te está dando. To appreciate what the Lord is tanto giving en lo natural you. Como en lo espiritual. In both, in the spiritual and the natural. Porque Dios te puede mandar una casa o un carro y si no lo cuidas lo destruye. Because the Lord can give you a house and a car, but Dios if you don't appreciate it and you don't take care of it, you destroy esposo, it. Pero si no la cuida, la destruye o lo destruye. The Lord can send you a husband and a wife. But Dios if you don't take care of it, you destroy que it. Mande, pero yeah. Si no los cuida, se van a perder. The Lord can send you a son or a daughter. Hallelujah. But if bendito you don't take Dios care Señor. Of it, then Dios you destroy quiere darte cosas grandes, The Lord amado. Can want to give you big things. Pero en eso necesita compromiso tuyo. But you need to have a necesita la commitment lealtad. From you. Necesita la fidelidad. He needs loyalty. Necesita todas esas cualidades que He needs necesitamos, amados hermanos. That we need. De disciplina. Discipline. Para tomar las enseñanzas. So de we lo can que have dar the teachings. Y corregir que el Señor nos corrige. So we can be taught by the Lord. Bendito sea el Señor. Jesucristo sufrió. Dice que sufrió igual Jesus que suffered. Nosotros. Jesus suffered just like us. Aleluya. Y muchas personas, amados hermanos, casi para terminar. A lot of persons no están apreciando don't appreciate esa sangre. That blood. Si la humanidad ahora estuviera apreciando la sangre que fue derramada de Jesucristo, if humanity no tuviera el mundo appreciate the blood of Jesus, imagínese tantas matanzas. The world would be different. Las iglesias no estuvieran imagine all the killing that is going on right now. Filas para entrar. Look at all the churches. It won't be the way they are. It would be people lining up outside Bendito the churches trying to get in. Pero usted sabe qué, hermano. But you know what? Se nos olvida algo a muchas personas. Sometimes we forget something. Que un día va a venir él. That sometime no he's going to come antes, but it's not going to come like he did va a venir before a juzgar a todos. It's going to come to judge y ese día va a venir, and aleluya, that day he's going to come porque es promesa del Señor. But it's the promise of the Lord y entonces dice la palabra que va a haber el crujir de diente, and el then ay. It says it's going to have the word. Por eso, the amados hermanos, nosotros teeth. Tenemos que estar conscientes so al Dios que cautious. Nosotros le servimos.
we have to be cautious. Con un corazón puro. And we have to know the Lord that we serve. Bendito with, sea with el the, Señor. With porque the seremos juzgados. Heart that we have. No, porque Cristela, porque hiciste esto y esto y esto. Ahí va a estar metido, sí. Pero usted sabe por qué más voy a ser yo juzgada igual que usted. But you know why I'm going to be judged just like you? Because of my obedience. Because when we are obedient, no somos desobedientes. We are not disobedient. Y cuando somos desobedientes, and when we are disobedient, todo lo contrario que a Dios no le gusta. We do everything contrary. And the Lord doesn't like that. Bueno, que lo único que quiere darnos es su we have a Father that is perfect. El poder and He wants to give you the power para manifestar su gloria aquí en la tierra. So He can manifest the power and the glory here in earth. Quiere darnos ese beneficio de empoderamiento and give us that benefit. Of the lo power, que nosotros tenemos que hacer. So we could do what we got to do. Principalmente vencer a nuestro yo mismo. Bendito sea el Señor. First of all, so we could conquer our el autor own. De la salvación the author no venció hasta que obedeció ir a la muerte. Don't conquer until he conquered death. Y fue perfeccionado como dice la palabra. And he was perfected in the word. Y padeció y sabía lo que iba a pasar, pero obedeció en todo al Padre. And he knew everything that was going to go on, but he still obeyed the Father. De esa misma manera, él espera que nosotros como cristianos, amados hermanos, so the same way as Christian, he expect from us to obey as well. Vamos a pararnos, aleluya. Let's stand up. Pidamos a Jesús, invitémoslos verdaderamente en nuestras vidas y nuestros corazones. Let's invite Jesus to our heart. Para que nosotros podamos tener una comunión total so we have, con Él. We have a perfect communion with Him. No a medias. Not half. Sino totalmente. But 100%. Y que Él pueda empoderarnos con su poder. So He could empower us with His power. Que cambie toda nuestra mentalidad de pobreza. That He change our mentality. A una de las riquezas de en gloria de Cristo Jesús. To change our mentality to be para power. Para mostrar su gloria donde vamos. To show His glory wherever we go. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks. Porque tú eres grande, Padre Santo. Enséñanos cada día a ser más obedientes, valientes. Padre, para tener la victoria, Señor. Para vencer todo ataque de Satanás y su demonio. Para vencer todas tentaciones, Señor. Para vencer toda palabra obscena, Señor, que sale de nuestros labios. Para que sean nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos también santificados y separados para ti, Señor, mi Dios. Para que el que tome, que no tome más. Para que el que fume, Señor, no fume más. Para que el que coge droga, no coja más, Señor. Padre, el que hable obsceno, no hable. Padre, el que esté en pecado, no peque más, Padre Santo. El que maldiga, no maldiga más, Jehová, porque queremos ser empoderados, Señor, de tu poder, para tu gloria, Señor, para servirte, Señor, en esta tierra. Con sujeción, Señor, respeto, temor a ti, reverencia, disciplina. Padre Santo, valorizar lo que tú nos das cada día, Padre Santo, y ser leal, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. A ti venimos, bendito Dios. ¿Habrá alguna persona que quiere que ore en este día? ¿Habrá una persona que sea valiente y diga, Señor, yo quiero cambiar? Señor, quita todo de mí para yo poderte servir en verdad, en espíritu y en verdad.
Señor, cámbiame y lléname más. Oh Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, mira tu pueblo. Y aún el que nos está escuchando, Jehová, yo te mando el poder de la palabra donde están ellos, Señor, para que ellos sean perfeccionados, como dice tu palabra, Jehová, como fue Cristo, para honrarte, para glorificarte, Señor, para dar cada uno de nosotros, Señor, lo mejor de nosotros para ti, Señor, porque queremos, Señor, entregarte lo mejor. Queremos, Señor, servirte. Queremos, Señor, ser portadores de tu gloria. Que tu Santo Espíritu, Jehová, caiga sobre nuestras vidas, Señor. Levántanos, regenéranos, Señor, mi Dios. Oh Padre, mira este pueblo, Señor, que te busca, mi Dios, en espíritu y en verdad. Un pueblo que tiene hambre de tu palabra. Un pueblo que quiere más de ti, Señor. Yo los bendigo en este día, Señor, mi Dios. Yo te doy gracias por cada uno del pueblo de la viña. Y aún extensión en Japón, Señor. Bendecimos a su familia, Padre, la célula de la hermana Kimi. Y a todos los que nos están escuchando, Jehová. Y aún, Señor, los que están de vacaciones que no han llegado. Los que nos están viendo en su casa, Señor. Padre, trata tú con cada uno, Señor, mi Dios. Bendícelo de manera grande y poderosa, Jehová. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira a tu sierva, Jehová. Mira a tu sierva, Señor, que busca y quiere más de ti, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que a cada una, Jehová, tú las bendigas. Que tú las uses con poder, Señor. Que mire cada una de sus hijos, Señor, mi Dios, donde quiera.